Buenos días a todos los que se han conectado con esta transmisión en este inicio de las celebraciones de la Semana Santa. Laudetur Jesus Christus. Recordamos que en eventos como Semana Santa nos estamos conectando directamente con Mundo Visión a través de Eurovisión para que los canales y emisoras que nos siguen puedan asociarse a las imágenes en directo de Vatican Media. Damos la bienvenida a las cadenas de televisión que están ya conectadas con Mundo Visión y nos están siguiendo en estos momentos. Soy Patricia Inestrosa y en nombre de la redacción en español y Vatican News y Radio Vaticano los saluda y acompañará en la celebración de hoy, 24 de marzo, Domingo de Ramos, y también día en que se celebra el aniversario de la muerte de Monseñor Oscar Romero, canonizado en el 2018 por el Papa Francisco. Un saludo a todos los canales de televisión y radio que se han conectado con Vatican News en esta celebración y al Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Desde Estados Unidos, EWTN Radio y Televisión y canales afiliados, Catholic Faith Network de Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada en Galveston, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Inmaculada Televisión en Atlanta, Guadalupe Radio, ESNEL, Sembrador Radio y Televisión con sus canales afiliados. Desde España, Settlement Televisión en Alicante, España, Popular Televisión Murcia. Desde América Latina, Radio María en Costa Rica y Panamá, Radio María en El Salvador y en Paraguay, Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica en Asunción de Paraguay, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio Católica de Cuenca, Radio Magna en la provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. Recordamos en este día, la Iglesia recuerda la entrada de Cristo, el Señor, en Jerusalén para consumar su misterio pascual. Como podemos apreciar por medio de las imágenes, la procesión ha dado inicio y se ha acercado justamente desde el obelisco donde se encuentra el centro de esta plaza de San Pedro. Este obelisco fue testigo del martirio de San Pedro. En la parte superior hay una cruz y tiene escrito en latín, he aquí la cruz del Señor. Huyan fuerzas enemigas, ha vencido el león de Judea, la raíz de David. Hoy, Domingo de Ramos, se han distribuido ramitas de olivo proporcionadas por la Asociación Nacional de Ciudades Petroleras de la Región de Cerdeña, coordinada por el director nacional de la asociación, mientras que el suministro de las palmas Fénix, donadas por el Camino Neocatecumenal, se han distribuido también en diferentes partes de la plaza. En cambio, como podemos también apreciar, ya sea el Papa Francisco y los cardenales concelebrantes están llevando en sus manos los palmurelli, que en dialecto de la región italiana de Liguria quiere decir palma joven. Los palmurelli son ramas de palmas tejidas, según un sistema antiguo y complejo que se utilizan para aclamar la entrada de Jesús en Jerusalén. Este año los palmurelli provienen de la ciudad italiana de San Remo. Su elaboración y transporte han sido confiada a la Asociación Familia San Remasca. Dentro de unos instantes se leerá el pasaje del Evangelio que recuerda la entrada triunfal de nuestro Señor en Jerusalén. Una plaza de San Pedro abarrotada, obviamente, como en esta oportunidad así ocurre cada año. Estas son las palmurelli que estábamos informándoles algunos instantes para los canales que nos están siguiendo a través de las imágenes.
cada año la plaza y la Basílica de San Pedro se cubren con un jardín multicolor para la Semana Santa, con arreglos florales para el Domingo de Ramos y para el Domingo de Resurrección. Un escenario de coloridas flores y plantas procedentes no solo de Italia, sino también de Holanda. Se han encargado las decoraciones y su arreglo a los trabajadores del Servicio de Jardines y Medio Ambiente de la Dirección de Infraestructuras y Servicios del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, en colaboración con quienes ofrecieron las plantas y las flores. Del Padre, del Filho e dello Spirito Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Fratelli e sorelle. Hermanos y hermanas, desde el comienzo de la Cuaresma hemos comenzado a preparar nuestros corazones mediante la penitencia y las obras de caridad. Hoy estamos aquí reunidos para que con toda la Iglesia seamos introducidos en el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, que para dar cumplimiento real a su pasión y resurrección, entró en su ciudad Jerusalén. Sigamos pues al Señor, conmemorando con fe y devoción su entrada salvadora, para que, hechos partícipes por la gracia en el misterio de la cruz, participemos en la resurrección y en la vida eterna. Preghiamo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, bendice estos ramos de olivo y concédenos a nosotros, tus fieles, que sigamos exultantes a Cristo, nuestro Rey y Señor, para llegar con Él a la Jerusalén del cielo. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El momento de el pontífice asperja con agua bendita los ramos y le seguirá a continuación el Evangelio. La liturgia de la palabra dentro de algunos instantes.
diácono se encuentra ya en el ambón listo para la liturgia. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, le dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven ahí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que ahí estaban les preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando: vivas, hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David, hosana en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imitemos, hermanos y hermanas, a las multitudes que aclaman a Jesús y procedamos en paz. La antífona que está por ser cantada en estos instantes: los niños hebreos, llevando ramo de olivo, salieron al encuentro del Señor, aclamando: hosana en el cielo. Thank you.
A continuación, la escuela cantando el Salmo 23. Canto del Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su Salvador. Le sigue el himno a Cristo Rey, cantado por la escuela y la asamblea. Cantando gloria, honor y alabanza sean para ti, Cristo Rey y Redentor, a quien los niños gritaron con alegría: Hosanna. Mientras tanto, la procesión continúa hasta que el momento en que los cardenales concelebrantes se acercarán a la parte que les corresponde para estar presenciando esta celebración eucarística. Thank you.
están presentes en esta celebración 30 cardenales, 25 obispos y 350 sacerdotes, todos ellos celebrando esta celebración litúrgica que está presidiendo el Santo Padre. Los participantes en la procesión con las palmas son 400 los que participaron hasta hace algunos instantes. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es el momento de la liturgia de la palabra, la primera lectura. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban, pero sé muy bien que no seré defraudado. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Verbum Domini. Deo gratias. El salmo responsorial cantado por un diácono de la escuela. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me. Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Lo porti in salvo se davvero lo ama.
Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies. Yo puedo contar todos mis huesos. Posso contare tutte le mie ossa. Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú, que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor. Glorifíquenlo, descendientes de Jacob. Témanlo, descendientes de Israel. Gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe. Lo tema tutta la discendenza di Israele. La segunda lectura será leída en inglés. Cristo se anonadó a sí mismo, por eso Dios lo exaltó. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A continuación, la aclamación del Evangelio. Cristo se humilló por nosotros hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilatos. Pilatos le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió, tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilatos le preguntó de nuevo, ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó nada. De modo que Pilatos estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilatos les preguntó, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes encandilaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilatos tomó de nuevo la palabra y les preguntó, ¿qué hago con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, crucifícalo. Pilato les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte, crucifícalo. Y Pilatos, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. Intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo.
poi presero a salutarlo. Salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. E piegando le ginocchia si prostravano davanti a lui. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo llevaron para crucificarlo. E gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce. Passava uno che volvía del campo, Simón de Sirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo Luego lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Con el motivo de la sua condanna diceva: il re dei giudei. Colui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose. A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Cuando fu mezzogiorno, al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: mira, llama a Elías. Y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo:
e gli dava da bere dicendo: Esperemos a ver si viene Elías a bajarlo. Vediamo se viene Elia a farlo scendere. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Avendolo visto spirare in quel modo, disse: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verbum Domini. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A continuación es el momento de la homilía que el Santo Padre está ya dentro de unos instantes pronunciará. De silencio, de reflexión de lo que significa este evangelio que narra la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El que murió por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo. Una plaza de San Pedro llena, en silencio, reflexionando este evangelio. Este evangelio que narra paso a paso de lo que fueron los últimos momentos del Señor en lo que es la pasión de Jesucristo. A continuación se está cantando el credo.
plaza de San Pedro está repleta. Hay 25.000 personas en la plaza en estos instantes. Hermanos y hermanas, al contemplar el misterio de la pasión del Señor, ponemos a la humanidad entera con sus fragilidades, sufrimientos y pobrezas bajo la mirada del Padre misericordioso. Es el momento de la plegaria universal o de los fieles. Nosotros te lo pedimos, escúchanos, Señor, será lo que responderá la asamblea. En chino a continuación. La primera petición. Por la Santa Iglesia de Dios que sigue al Señor en el misterio pascual para que en torno a la cruz de su Señor busque siempre la unidad, la reconciliación y la comunión. A continuación en francés. Para todos los gobernantes llamados a cultivar la paz y el bien de los pueblos, para que sepan afrontar y superar cualquier conflicto con el arte del diálogo y el respeto mutuo. Nosotros te lo pedimos, escúchanos, Señor. En
en polaco, por los hombres y mujeres que sufren la soledad y el abandono, para que sientan a su lado la presencia del siervo del Señor que da consuelo y esperanza a todo dolor. A continuación en alemán. Por los cristianos perseguidos, unidos de modo especial a la pasión del Hijo de Dios, para que saquen fuerza, mansedumbre y perseverancia del sacrificio de amor de Cristo. Por último, será la petición en yoruba. Por cada comunidad cristiana en camino con Cristo hacia la Pascua, para que en la escuela del Evangelio testimonien su fe en la oración y la caridad. Escucha y responde, Padre, a nuestras oraciones y por tu misericordia, haznos discípulos de tu Hijo, signos vivos de su amor. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Es el momento de la liturgia eucarística. Se están acercando las familias llevando consigo las ofrendas. La primera familia es de Elena Montesi con su esposo e hija. Le sigue la Verónica Brunkov y Leticia Soberón. Recordamos para nuestros oyentes, era oficial del entonces Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales y estuvo desde septiembre de 1995 hasta diciembre del 2011. Aquí se ve, según las imágenes, la familia Montesi. Recibido la bendición del Santo Padre y acá están ya para nuestros oyentes que nos ven por medio de las imágenes, Verónica Brukov y Leticia Soberón llevando también el vino. Luego, la familia Ketam. El canto del ofertorio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Santo Padre, al momento de hacer lectura de la homilía, decidió mantener en cambio un minuto de largo silencio, reflexionando sobre el Evangelio que se acababa de escuchar.
el canto del ofertorio que están escuchando a vos, omnes, en estos instantes. Está concelebrando el cardenal Claudio Guggerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso, por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Per Cristo nostro Signore. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote lleno de alegría. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo,
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre,
in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: el Padre Nuestro cantado por la Asamblea y el Celebrante. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que se cumpla la beata esperanza y venga el nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tú que vivi e regni nei secoli dei secoli. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. In Cristo che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace. El momento del intercambio de la paz de todos los presentes, 25.000 personas presentes en esta plaza de San Pedro. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La antífona de la comunión. Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Para las radios que nos están escuchando, en las imágenes se pudieron apreciar ya todos los distintos concelebrantes que se han distribuido en toda la plaza para ofrecer el momento de la comunión a los presentes. Dando un saludo a todas las cadenas de televisión que están conectadas con Mundo Visión y que nos están siguiendo en estos momentos. También a los canales de televisión y radio que se conectaron por medio de Vatican News y al Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Una plaza de San Pedro en la que hay 25.000 fieles y peregrinos presenciando esta ceremonia litúrgica en lo que es el inicio de la Semana Mayor. Recordamos que en el Triduo Pascual el Papa Francisco presidirá este jueves la celebración de la Misa Crismal en la Basílica de San Pedro a las 9:30 de la mañana. Y celebrará la misa en Cena Domini, en la cárcel de mujeres de Rebibbia, en Roma, a las 4 de la tarde, hora de Roma. El Santo Padre se desplazará en privado
a este centro penitenciario ubicado en la periferia noroeste de la capital italiana para celebrar la Santa Misa y encontrarse con las internas y los operadores del centro. Desde el inicio de su pontificado, recordemos, el Papa Francisco ha elegido lugares periféricos y de exclusión para la celebración del Jueves Santo, entre ellos centros penitenciarios, centros de refugiados, centros de acogida y atención a enfermos o jóvenes desamparados. El 28 de marzo del 2013, 15 días después del inicio de su pontificado, el Papa se había dirigido al centro penitenciario de Casal del Marmo, una prisión para menores situada en el noroeste de Roma. En el 2014, el Papa visitó un establecimiento de la Fundación Don Carlo Gnocchi, el Centro Santa María de la Providencia, en el barrio romano de Casalotti, en Boccea, que acoge a personas con discapacidad y trastornos mentales. En el 2015, el pontífice celebró el lavatorio de los pies del Jueves Santo en la cárcel de Rebibbia, en Roma. Un año después, en el marco del Jubileo de la Misericordia, el Papa fue a un centro para solicitantes de asilo en Castelnuovo di Porto, donde acudió lavando los pies a 12 de los 890 inmigrantes entonces acogidos en ese lugar. En el 2017 hizo lo mismo visitando el centro penitenciario de Paliano. En el 2018, la cárcel de Regina Coeli en el centro de Roma. En el 2019, el centro penitenciario de Velletri. En el 2020 y 2021, los dos años especiales debidos a la pandemia del COVID-19, el Papa en el 2020 celebró la misa de la Cena del Señor en la Basílica de San Pedro frente a una audiencia reducida. Luego rindió un vibrante homenaje a los muchos sacerdotes que murieron durante las primeras semanas de la pandemia. Pero no pudo realizar el rito de lavatorio de los pies debido al protocolo sanitario vigente. En el 2022, el obispo de Roma se dirigió al nuevo complejo penitenciario de Civitavecchia, donde celebró la misa en la capilla y lavó los pies a los reclusos de diferentes edades y nacionalidades. El año pasado, después de 10 años, el Santo Padre volvió, donde celebró la primera misa en Cena Domini de su pontificado. El 6 de abril del 2023 celebró en la cárcel de menores de Casal de Marmo, en Roma. Recordamos el programa de esta Semana Santa. El Viernes Santo, Pasión del Señor, el Papa Francisco presidirá la celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro a las 5 de la tarde. Y a las 9 y cuarto de la noche dirigirá el tradicional Vía Crucis en el Coliseo Romano en la Pasión del Señor. El sábado 30 de marzo, el pontífice presidirá la Vigilia Pascual en la Noche Santa en la Basílica de San Pedro a las 7:30 de la noche, en espera de la resurrección del Señor. El 31 de marzo, domingo de Pascua, resurrección del Señor, el Papa presidirá la Santa Misa en la Plaza de San Pedro a las 10 de la mañana. Concluida la misa del domingo de Pascua, el obispo de Roma a las 12 del mediodía desde la logia central de la Basílica de San Pedro impartirá su bendición Urbi et Orbi, es decir, a la ciudad de Roma y al mundo entero. Iniciamos así la Semana Santa, acompañando a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados.
reviviendo su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su resurrección, primicia nuestra. Se pueden apreciar en la decoración de los olivos que adornan esta plaza de San Pedro. Recordamos, celebraron con el cardenal Guggerotti, están los cardenales Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, y el cardenal Leonardo Sandri, vice decano. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, expreso mi cercanía a la comunidad de San José de Apartado en Colombia, porque hace algunos días fueron asesinados una joven y un chico. Esta comunidad en el 2018 ha sido premiada como ejemplo de compromiso para la economía solidaria y la paz de los derechos y los derechos humanos. Aseguro mi oración por las víctimas del vil atentado terrorista realizado en Moscú hace poco. Que el Señor los acoja en su paz y los conforte a sus familias y dé consuelo a sus familias. E attuano queste azioni disumane che offendono Dio, il quale ha comandato non ucciderai. Saludo a todos ustedes, fieles de Roma, peregrinos de distintos países, en particular a la delegación de la ciudad de San Remo, que también este año, como lo dice la tradición desde hace cuatro siglos, han ofrecido las palmas en cruzadas para esta celebración. Gracias a los de San Remo, que el Señor los bendiga. Queridos hermanos y hermanas, Jesús entró en Jerusalén como rey humilde y pacífico. Abramos nuestros corazones. Solo Él nos puede librar de la enemistad, del odio, de la violencia, porque Él es la misericordia y el perdón de los pecados. Oremos por todos los hermanos y hermanas que sufren a causa de la guerra. En manera especial, pienso en la martirizada Ucrania, donde tantas personas se encuentran, se encuentran en gran necesidad debido a los grandes ataques contra las estructuras que, aparte de causar muerte y sufrimiento, están arriesgando el riesgo de una catástrofe humanitaria. Por favor, no se olvide de la martirizada Ucrania. Y pensemos también en Gaza. Pensemos así también en Gaza, que sufre tanto, y a tantos lugares de conflictos, de guerras. Y ahora nos dedicamos en oración a la Virgen María y le pedimos a ella que esté cerca de Jesús para alcanzar la gloria y la resurrección en esta Semana Santa. Angelus Domini, non siavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Gratiam tuam quae sumo Domine, mentibus nostris infunde, qui angel nuntiante, Christi Filii tui, incarnazione coniovit. Per passione meius et crucem, la resurrezione gloria perducamur, per unum Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Domino vobiscum. Inclinate vobs a benedizione. Respice quemus, Domine, superam familia tua, por qua Dominus nostri Jesu Christus, non dubitabit manibus trae de innocenza, et crucis subire in tormentum, qui vita regnat in saecula saeculorum. Et benedictio Dei Onnipotenti, Patris, et Filius, et Spiritus Sanctus, descenda super vos et maniat semper. Amen. Ite missa est. Deo Y así ha concluido, amigos oyentes, a todos los que nos han estado, se han conectado con Vatican News, Radio Vaticano, a través de, por Mundo Visión y a través de Eurovisión con Mundo Visión. Y por supuesto, a todos los canales de televisión y radio que se han conectado con Vatican News. Ha concluido ahora esta celebración litúrgica de este Domingo de Ramos en lo que es la Pasión de nuestro Señor. Es el inicio ya de esta Semana Mayor, donde podremos, el siguiente encuentro que se tendrá será este Jueves Santo, que el Santo Padre estará ya presidiendo lo que es el inicio del Triduo Pascual, la misa en la misa crismal en la Basílica de San Pedro a las 9:30 de la mañana y la misa en Cena Domini, que el Pontífice hará en privado. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un saludo de parte de toda la redacción de Vatican News y en Radio Vaticano a todos los oyentes.